Bienvenidos amigos del canal, bienvenidos a la presentación de Emerald Cots, la nueva reserva de Hunter Carlos de Will, que está situada en Australia. Y bueno, pues Jesse Baird en uno de sus directos que ha sido en esta semana, pues nos presenta parte de lo que es ese mapa, ¿vale? Como ya he hablado anteriormente en el vídeo de Hifelder, que me preguntaron la gente sobre el tema de cuándo iba a salir la nueva reserva, pues vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también de cosas que se hablaron dentro de ese directo y que bueno, pues aquí ya se ve presentó, ¿no? Una de las cosas a destacar es que se va a poder uno personalizar las tiendas de campaña, ¿vale? Igual como ya conocéis algunos de que el arma se puede personalizar, cambiar el color y demás, aquí también se va a conseguir con las tiendas de campaña. Destacar que este mapa es un mapa árido, este mapa nuevo, y bueno, pues vamos a ver si ahora Jesse Baird nos presenta cómo se personaliza la tienda de campaña, ¿no? Esto va a ayudar de alguna manera a personas que son más detallistas, que les gusta pues toda esta historia, ¿no? Son cosas que bueno, que ayudan, en verdad ayudan, porque está bien, ¿no?, que tú puedas personalizar tu tienda de campaña, que no sea la típica de siempre, ¿no?, con los mismos camuflajes. Y bueno, pues aquí se presentan diferentes opciones, ¿vale? Ya va la imaginación de cada uno de lo que quiere hacer con su tienda de campaña y demás, ¿vale? Por lo tanto, es algo que es interesante y que puede bastante ayudar, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a lo que es más al detalle, lo que es el mapa. Acabo de congelar el fotograma para que veáis. Hay algo que no me gusta mucho de este mapa y es que estáis viendo que la parte derecha, supuestamente sería el este, suponemos, ¿no?, del mapa. Y por lo que estáis viendo, hay partes, si lo dividimos en tres partes, casi una tercera parte, vamos, que es literalmente lo que hay ahí de agua, ¿no? Tampoco no puede ver exactamente hasta dónde llega, ¿no? Pero la intención que me da es que el mapa va a ser un mapa árido, por supuesto, la tierra de eucalipto, como yo digo. Donde hay eucalipto no crece nada debajo y bueno, pues es algo a destacar, ¿no? Me imagino que será lo suficiente grande para compensar esa falta de territorio, de tierra, y bueno, pues será muy propicia para eso, para cazar el cocodrilo de agua salada. Me imagino que será parte de la costa y bueno, pues ahí está, ¿no? Es algo que quería constatar. Bueno, hay que contar más. Aquí Jesse Baird estaba el tío súper orgulloso, ¿no?, de presentar la nueva reserva. La verdad que se presenta como una reserva bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad, yo creo que sí, que va a prometer y que bueno, pues aquí ya va el criterio de cada uno, ¿no?, de querer comprar la nueva reserva o no. Se comentó algo también sobre el fusil nuevo. Y bueno, pues habrá que verlo ya en esta semana, a ver si ya sale una fecha definitiva y poder comprarlo, ¿vale? Os dejo con Jesse Baird y la nota de humor, ¿vale? Porque eso sí que es interesante que lo veáis. Me despido de todos vosotros. Chao, amigos. Nos vemos. You can probably see the level of excitement on my face. I get excited with everything coming, but this one, there's something different. There is something different about this map. And were anything right here, I would not accidentally spot it. No, I would not do that. Oh, and I think we just crashed. Well, there it is. We'll send the report in. We were on a development build. My friends, isn't it wild? I'm going to leave that there to cover because this is not a plug. It's just my desktop. Absolutely. Sacrifice. I love your name.